Buen día, mi nombre es Kelly Maestre, soy de Valledupar. En el día de hoy estamos aquí en la finca aliada a la Fundación Vicanza para realizar una nueva receta saludable. Todos los ingredientes que vemos aquí están patrocinados por el restaurante vegano Zona Pro Salud que queda en Guatapé. Los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy son una taza de lentejas previamente ya remojadas, aquí ya yo las tengo listas. También vamos a utilizar todas las especies que vamos a utilizar, son opcionales dependiendo de lo que ustedes tengan en casa. Yo elegí ajo en polvo, cebolla en polvo, levadura nutricional, orégano y sal. Todos estos ingredientes son al gusto. Yo le voy a colocar a cada uno de ellos 2 cucharaditas, pero ustedes, dependiendo de la cantidad, asimismo ustedes van midiendo las especies. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con la preparación. Vamos a utilizar entonces la lenteja que ya tenemos previamente remojada y la vamos a colocar en la licuadora. Vamos a colocar toda la lenteja. Aquí estamos utilizando una taza, pero como les dije anteriormente, dependiendo de la cantidad de personas, ustedes ahí miran la si hacen más o hacen menos. Esta tiene 2 tazas de agua por 1 taza de lenteja remojada. Entonces, ya colocada la lenteja, entonces vamos a utilizar las especias, vamos a colocarla. Mami, con estas cucharitas medidoras. Esto es al gusto de ustedes. Entonces, aquí voy a echar la cebolla molida. 2 cucharaditas, igual de ajo en polvo también, 2 cucharaditas, la levadura nutricional que también le da mucho sabor, echarle 2 cucharaditas también. Yo estoy utilizando el orégano es muy bueno, le da muy buen sabor, vamos a colocarle 1 cucharadita y sal. La sal también, al gusto, si ustedes lo quieren. A mí por lo general me gusta que quede con buen saborcito, que se le sienta. Muy bien, y por último, colocarle un chorrito de aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, pueden utilizar el de sésamo, el que tengan. Muy bien, ya con todos los ingredientes, entonces procedemos a licuar. Tiene que quedar bien licuado, cremosito, para que nos dé esa consistencia de tofu, que quede como queso. Se tiene que quedar muy bien licuado. Vamos a necesitar un bol para que acá podamos cernirlo. A mí me gusta cernirlo, hay personas que no lo ciernen, pero por la consistencia que queda cuando uno lo cierne, queda mucho más como queso, como tofu, entonces mucho mejor cernirlo. Entonces aquí lo cernimos. Con este afrecho también se pueden hacer muchas más preparaciones. Podemos hacer pan, podemos hacer galletas. Nada se pierde de la lenteja. Una vez ya cernido, nos queda
así aguadito, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar cocinando de 30 a 40 minutos. Entonces lo vamos a colocar aquí en un recipiente y procedemos a la cocción. En la cocción hay que estar muy pendiente porque no podemos dejar de revolverlo. Desde que lo coloca en el fogón tienen que estar moviendo porque él va cogiendo espesor. Entonces tiene que quedar con una consistencia bien espesita. Bueno, para recordarles, ¿no? La lenteja es un alimento, una legumbre que es muy buena, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, para los niños. Tiene la gran variedad que se puede hacer de muchas formas, de muchas maneras. Tiene alto contenido en ácido fólico, en potasio, tiene muchos nutrientes, tiene proteínas. Es decir, que es un alimento muy completo. Bueno, ya una vez en el fogón, vamos a ir revolviendo, no podemos dejar de revolver, revolvemos despacio. Ella tiene que quedar con una consistencia espesa, ni tan aguada ni tan espesa tampoco. Entonces, a medida que ella va secando, va reduciendo el agua, ahí nosotros vamos midiendo. Revolvemos muy bien. Porque de una vez ya, cuando ya esté listo, entonces ahí pasamos a emoldar. Y ya en la nevera sí demora 1 a 2 horas después que ya esté frío. Una vez ya esté frío, ya lo pueden preparar como ustedes gusten. Salteado, en tiras, en cubitos, para colocar, acompañar en ensaladas, en platos principales, o sea, se le puede dar mucha variedad a este tofu. Es un plato que nos va a sacar de apuros en la cocina. Entonces ya está prácticamente casi listo para emoldar. Más o menos en esta es la consistencia del tofu de lenteja. Entonces ya acá ya podemos apagar y procedemos a emoldar. Para emoldar necesitamos entonces aceite de oliva para que no se nos pegue. Entonces engrasamos un poquito. Pegamos así en el sartén, en el refractario, para que no se nos pegue por todo. Tienen que fijarse de que quede todo cubierto de aceite. Entonces, una vez ya tengamos así todo listo con el aceite y todo, entonces aquí ahora ya emoldamos. Este tofu de lenteja, si no tienen lenteja, si tienen garbanzo, si tienen alverja, es el mismo procedimiento, el mismo. Les va a quedar la misma consistencia. Con lo que tengan en casa, si tienen garbanzo, lenteja, alverja, pueden hacer, les va a quedar lo mismo. Entonces aquí
lo regamos bien en el molde, que nos queda así bien, bien cubierto todo, planito. Y lo llevamos a refrigerar por 2 horas, o puede ser por toda la noche. Si lo hacen en la noche, pueden dejarlo toda la noche, al día siguiente lo desenmoldan. Ya ha pasado el tiempo en la nevera, ustedes tienen que mirar que tenga una consistencia gelatinosa. Ahí ya está lista. Usted puede ser de hora, hora y media, 2 horas, dependiendo también de la cantidad que ustedes hagan. Entonces vamos a proceder a desmoldar. Entonces la desmoldamos. Yo hice una cantidad poquita, pero ustedes pueden hacer mucho más y pueden utilizar distintos moldes, no solamente cuadrado, puede ser redondo, la forma que ustedes quieran. Entonces ya una vez desmoldado, entonces pasamos a cortarlo. Yo lo voy a cortar como en tiritas, pero si ustedes los quieren en cubitos, la forma que ustedes le quieran dar, ya eso es opcional, dependiendo de cada quien. En este caso yo lo voy a hacer así en tiritas. Y de aquí ya pasamos al sartén a saltearlo. Yo solo lo voy a saltear con aceite de oliva, un poquito, lo sello y ya. Pero ustedes lo pueden hacer rebozado con harina de pan, lo pueden hacer guisado. Tiene muchas formas el tofu de uno realizarlo. Entonces, ahorita yo lo voy a hacer muy sencillo. Pero de cualquiera de las formas que ustedes lo vayan a hacer, queda igual, delicioso. No importa. Entonces, ya tenemos el sartén que se está precalentando. Vamos a agregar el aceite para sellarlo un poquito. Lo vamos a sellar un poquito. Yo traje para hacerle una cama de una ensalada fresca, pero ustedes lo pueden acompañar con arroz integral, lo pueden acompañar con ensaladas, con un carbohidrato, una sopita, con lo que ustedes quieran. Entonces aquí vamos a colocarlo en el sartén. La idea de sellarlo es para darle como esa crocancia. Entonces aquí lo colocamos para que ellos sellen. Mientras él va sellando, entonces nosotros vamos a ir armando en el otro plato. Voy a ir armando la donde lo vamos a colocar. En este caso, una camita de ensalada fresca. Aquí lo dejamos un ratito. Y mientras por acá, entonces, vamos a organizar nuestra ensalada. En este caso, yo elegí unas col moradas porque son excelentes para uno adornar un plato. Le da mucha frescura. También contiene muchos nutrientes la lechuga para nuestro organismo. Muchas vitaminas, minerales. Entonces la idea es hacerle como una camita donde vamos a ir colocando nuestro tofu. A eso también le vamos a añadir, yo traje por aquí una zanahoria. Te vamos a rociarle zanahoria rallada. La idea es como que se vea colorida también, ¿no? Jugar con los colores. Un poquito también de pimiento. Pimiento fresco, así todo va como en juliana. También la cebollita, que no puede faltar. Cebolla morada. Cebolla morada que también le aporta muchos nutrientes a nuestro plato. Unos tomatitos cherry. Colocar así.
Y vamos a hacerle este plato, vamos a hacerle una vinagreta. La vamos a hacer acá. Entonces, para la vinagreta vamos a utilizar nuestro aceite de oliva. Para un plato, por ahí unas 3, 4 cucharaditas de aceite de oliva. Entonces, al aceite vamos a agregarle limón. Chorrito de limón. Vamos a agregarle especia. En este caso voy a agregarle orégano, que le da mucho sabor. Una cucharadita de orégano en polvo. Mezclamos ahí. Un poquito de ajo en polvo. Sal al gusto. Y a mí me gusta agregarle un poquito de levadura nutricional también para que le dé un poco más de sabor a nuestra vinagreta. De una cucharadita de levadura nutricional. Mientras tanto, vamos mirando que no se nos vaya a quemar nuestro tofu. Tiene que quedar un poquito más dorado, ¿ya? Entonces lo dejamos ahí un ratito. Mientras tanto, vamos a mezclar nuestra vinagreta. Lo ideal es que ella quede como espesita. Quede con una textura cremosita. Entonces lo batimos bien. Este es un aderezo que es muy sencillo para preparar y agregarlo a nuestras ensaladas. Cuando le vean ya como esa textura cremosita, ya lo podemos agregar a la ensalada. Este ya queda con una textura cremosa. Ahora sí vamos a voltear nuestro tofu, que no nos vaya a quemar. Como para que le dé un toque ahí crocante. Este tofu, ustedes si quieren le pueden agregar salsa de soya, cualquier una salsa pues que le dé como más sabor. En este caso yo no lo hice porque igual él ya viene con mucho sabor. Entonces no es como muy necesario. Esperamos que se selle del otro lado. Ya cuando selle bien, entonces ya pasamos a colocarlo en nuestra cama de ensalada fresca. La vinagreta se la echamos ya a lo último, ¿no? Ya cuando tengamos todo emplatado, ahí ya le agregamos la vinagreta. Muy bien, entonces aquí colocamos nuestro tofu. Como les dije, ustedes lo pueden hacer en cubito, lo pueden hacer, o sea, darle la forma que ustedes quieren. Pueden hacerlo apanado, que también queda muy rico, muy crocante, para decorar nuestros platos. Es una fuente de proteína que es diferente, nutritiva, nos aporta muchos nutrientes a nuestro organismo y que podemos realizar. Entonces aquí ya vamos a agregar la vinagreta. Y
lentamente como para que quede toda la ensalada con impregnada de toda nuestra vinagreta. Muy bien. Y adicional, voy a agregarle unas semillitas de sésamo para decorar. Entonces, si tienen frutos secos, nueces, almendras, lo que tengan, pueden añadírselos también para que realce mucho más los nutrientes de nuestro plato. Entonces, aquí queda listo nuestro plato de hoy, que es tofu de lenteja, que va acompañado de una cama de ensalada fresca. Espero que lo hagan en casa, que lo disfruten, muy sencilla, muy nutritiva, a los niños les va a encantar. Y bueno, me comentan cómo les fue con el proceso. Recordemos también que estamos realizando todas estas recetas en la finca aliada a la Fundación Vicanza, y que todos los nutrientes ustedes los pueden conseguir en nuestro restaurante vegano ProSalud, que queda en Guatapé. Chao, chao.